¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la historia escrita de todas las culturas que se tomaron la molestia de llevar un registro, encuentra usted desde luego referencias a enfermedades contagiosas, a grandes epidemias. Y en todos los casos en donde se llevan registros, siempre aparecen historias, a veces, eh, Parecen simples anécdotas, en otros casos hay registros más detallados de individuos que están continuamente expuestos a contagio de peste, de cólera, de lo que usted quiera, y no se enferman. Hay por ahí un caso muy eh, notable de un investigador que no creía en la teoría de las bacterias, de los gérmenes, y. Eh, ya le contaré la historia, la va a encontrar usted en Cazadores de Microbios. Prefiero no contársela en detalle para que busque usted el libro si no lo ha leído. En la parte en la que se habla de los trabajos de Robert Koch, uno de los trabajos brillantes de este hombre que han salvado millones de vidas a lo largo de, de, de los años, es el que realizó sobre el cólera. Él estaba seguro que el responsable por eh, las epidemias de cólera era un. Agente infeccioso microscópico, el, el vacilo del cólera. Y en una ocasión célebre, un médico famoso que no estaba de acuerdo con la teoría de los gérmenes le arrebató de la mano un frasco lleno de lo que, en opinión de Koch, era la variante más peligrosa del vacilo del cólera y se lo tragó completo. Y no le pasó nada. Y desde luego, a pesar de esta demostración tan dramática, es claro ahora que este individuo estaba completamente equivocado. ¿Quién era? Los detalles, búsquelos en ese libro que además es fabuloso. Y en una de esas le apaga usted a la tele y toma un libro. Ese es uno de los síntomas más inmediatos y claros de civilización. Cuando usted prefiere leer palabra escrita, a ver lo que aparece en medios de comunicación masiva y a la... Da la impresión de que me estoy dando un tiro en el pie al decir esto, pero bueno, creo que entiende usted el sentido con el que lo decimos. El caso es que hay gente que parece tener resistencia genética a las enfermedades. Gente que vive atendiendo a enfermos de algunas de las enfermedades más contagiosas que se puede usted imaginar, como la viruela, como la peste bubónica o peste neumónica, que es mucho peor. Y se pasan días, semanas, incluso años atendiendo a gente así, y no enferman. Y desde luego, a partir de eso, se crean toda clase de, de historias, algunas de ellas mitológicas. La realidad es que apenas estamos empezando a entender por qué ocurre eso. Es un fenómeno real, pero no lo entendemos con suficiente detalle. Y es por eso que es tan importante el trabajo que acaba de ser publicado recientemente en la revista Nature Immunology, la revista de inmunología de editorial Nature, de la que hemos hablado muchísimo. En una sección que se llama Perspectiva, aparece publicado un artículo que tiene alrededor de una docena de autores, incluyendo algunas personas con un apellido claramente... Eh, latino, bueno, hispánico, como dirían en Estados Unidos, y eh, este trabajo está orientado precisamente a identificar las causas genéticas precisas de aquellas personas que a lo largo de la pandemia de COVID-19 han estado expuestas de manera clara, grave y continua a la enfermedad, y aún así no se han infectado. Esto es realmente de llamar la atención. Hay gente en salas de urgencia que, por falta de equipo, estuvo valientemente atendiendo, pero de veras, con, con riesgo serio de su vida, estuvo atendiendo sin ropa de protección a enfermos graves de COVID-19 día tras día, semana tras semana. Y no enfermaron. Ahora sabemos que estas personas tienen una protección genética. Pero eso no lo sabían las personas que se expusieron de esta manera. La, la lista de personas verdaderamente heroicas que han enfrentado esta pandemia para mantener servicios de salud cruciales, eh, líneas de distribución de productos fundamentales como alimentos, medicina, etcétera, etcétera, es larguísima y nunca la vamos a conocer. Es. Eh, dice mucho de, la, de, de, la, de la, los mejores aspectos de la condición humana, la existencia de tantas de, de, de tantos héroes anónimos. Bueno, regresando al tema, estos autores, en un artículo cuyo título lleva, lleva clara la intención, pretenden promover un esfuerzo internacional para identificar las bases genéticas de la resistencia a la infección por SARS CoV-2. En la actualidad ya contamos con herramientas moleculares suficientes para lanzar un proyecto como estos. Esto lo tenemos desde hace quizá un par de décadas, una cosa así, cuando mucho. Antes de eso, aunque ya entendíamos el concepto de gene, simplemente no teníamos forma de tratar de encontrar qué moléculas en un agente infeccioso son responsables por el proceso de, de infección y por lo tanto qué mutaciones en algunas personas impiden que las moléculas del agente infeccioso realicen su labor. En el caso de SARS CoV-2 ya tenemos, gracias a un esfuerzo internacional extraordinario y al conocimiento acumulado a lo largo de muchos años, ya sabemos exactamente qué proteína de SARS CoV-2 es responsable por la capacidad que tiene ese virus de pegarse a seres humanos. La famosa proteína de pico, la que encuentra usted en todos los coronavirus, incluyendo en coronavirus que no afectan a seres humanos. Una mutación en esa proteína y en otras proteínas que también son cruciales para el proceso de replicación del virus es lo que permitió que un virus que antes infectaba a animales, Ahora infecta a seres humanos. Y esta mutación la estamos empezando a entender mejor. Por eso, por cierto, sabemos que hay algunas variantes de coronavirus en animales a los que les falta mutar muy poquito para convertirse en infecciosos y potencialmente muy peligrosos para el ser humano, quizá más que SARS-CoV-2. Bueno, no se me alarme. <laughs> Le voy a decir varias veces por qué. Bueno, de una vez se lo digo. Además de lo que hemos dicho antes, que existe, por ejemplo, el pot gracias a lo que se ha acumulado de conocimiento, de destreza en, a lo largo de la pandemia, empieza a quedar más o menos claro el camino que hay que recorrer para crear una vacuna genérica contra todos los coronavirus. Nada más con eso, ya se pone, eh, ya, ya, ya probablemente le cambiaré el talante si es que se alarmó con las frases de hace rato. Por otro lado, el trabajo que están promoviendo estos investigadores podría conseguir algo todavía más interesante que una vacuna. Podría, en principio, darnos la clave para hacer un preventivo perfecto. Déjeme platicarle cómo va el rollo. En el caso de los, uh, de los coronavirus, en el caso de todos los virus, lo que se necesita para que un virus infecte células humanas es que alguna proteína que esté en la parte externa del virus en la parte externa de la cápside, que es la estructura hueca hecha principalmente de proteínas, que es la que encierra al material genético del virus. La cápside es la parte exterior del virus. Bueno, se necesita que alguna proteína de la cápside sea eléctricamente afín a alguna proteína que se encuentre en la superficie de alguna célula humana. Si. El, el complejísimo patrón de cargas eléctricas en la superficie de, esta, de la proteína del virus se complementa con el complejísimo patrón eléctrico de la proteína de alguna de las proteínas que están en la membrana de alguna de nuestras células el virus si por accidente toca esa célula se va a quedar pegado las dos proteínas se van a traer con fuerza y se van a quedar pegadas si el proceso ocurre no basta con esto, si el proceso ocurre de la manera correcta, entonces la proteína del virus estimulará, bueno, la, la proteína tanto del virus como la proteína en la membrana de la célula humana estimularán a que ocurra cualquiera de dos cosas, eh, a cualquiera de las siguientes dos cosas: a que el virus se comprima e inyecte físicamente su contenido de material genético dentro de la célula o a que el virus se disuelva en la membrana de la célula y permita la entrada de su material genético. También puede ocurrir que el virus quede encapsulado dentro de una esferita, dentro de una vacuola, como se llaman, entre a la célula y allí la vacuola reviente la capa exterior del virus y permita la entrada del material genético. La, el, el asunto es, para que el, el virus, para que funcione, necesita hacer que su material genético entre libre al interior de la célula. Hay varios caminos para esto, pero en todos los casos se necesita que una proteína de la parte exterior del virus se pueda fijar a alguna célula, alguna proteína de alguna célula humana. Sabemos que SARS-CoV-2 es especialmente afín a la proteína ACE-2 de la que hemos hablado en otras ocasiones, aunque sabemos que también es afín a otras proteínas, como una que se llama TMEM-41B. Otro día platicamos eh, de eh, qué proteínas, además de la ACE2, de la que, de la que hemos hablado en muchas ocasiones en el pasado, pueden permitir que un coronavirus se fije a una célula humana y la infecte. Una vez que esto ocurre, la célula se convierte en una fábrica de, de virus. La información genética del virus que entra libre al interior de la célula le dice a la maquinaria molecular de la célula que se dedica a fabricar proteínas. A una fábrica de proteínas que se llama retículo endoplásmico, que empieza a fabricar las partes necesarias para construir copias del virus. Y la célula empieza a trabajar como loca haciendo copias del virus. Una sola, eh, un solo virus que infecte exitosamente a una célula acaba convirtiéndose quizá en unos 100.000 virus, si no es que más. La célula comienza a fabricar virus. Bueno, si usted. Eh, Quiere encontrar las causas genéticas que impiden que una persona expuesta continuamente a un virus se infecte de él, pues necesita primero identificar de todas las proteínas que pueden existir en la cápside del virus, qué proteínas son las que le permiten al virus realizar su trabajo, el, el, el infectar a una célula. En el caso de los coronavirus, es una proteína, la proteína de pico, la spike proteína en inglés. En el caso de los virus de la gripe, de la gripe clásica, pues tiene usted dos proteínas, la hemoaglutinina y la neuraminidasa. Hace poco explicamos de dónde viene eso de H1N1. Hemoaglutinina, variante 1, Neuraminidasa, variante 1. Acuérdese, otro día, si quiere, metemos con más detalle en ese rollo, que han ocurrido avances muy interesantes. También se habla de una, cada vez con más fuerza de una vacuna universal contra la gripe. Y es, parece que estamos más cerca de lo que creíamos. Pero bueno, regresando al tema. Usted identifica a qué proteínas es, es, es afina el virus. Esto le permite identificar a qué células se va a pegar el virus. No todas las células expresan, fabrican el mismo tipo de proteínas que van a parar a su membrana. En todas las células de nuestro cuerpo va a encontrar la misma proteína de membrana que es, es el receptor de insulina. Allí sí, la encuentra por todos lados. Pero algunas células fabrican el, esta otra proteína que se llama ACE2 y hay muchas células que no. Solamente las células que tengan la proteína ACE2 en su membrana son blancos potenciales para SARS-CoV-2. Bueno, ACE2 y también la otra proteína que mencionamos, TMEM41B dos o tres proteínas más que son sospechosas. Bueno, el caso es que una vez que consigue usted esto, cuando consigue identificar a qué proteínas es que se puede fijar un virus para iniciar un proceso de infección, entonces pasa usted a estudiar de la maraña del galimatías enloquecedor de sustancias que hay en el interior del cuerpo de una persona, qué sustancias podrían estar involucradas en la prohibición molecular de la infección en personas genéticamente protegidas. Por ejemplo, algunas personas probablemente tienen eh, pequeñas diferencias en la estructura de su proteína ACE2, suficientes para evitar que se peguen los coronavirus. Eso podría explicar por qué algunas personas son genéticamente resistentes a los coronavirus. Podría ser que alguna sustancia en la sangre pueda bloquear el funcionamiento de los coronavirus. Cuando un coronavirus llega a la sangre, podría ser que alguna sustancia se le pegue al virus y de alguna manera afecte a su proteína ace 2 y la vuelva no funcional. No sabemos exactamente qué ocurre en el caso de las personas protegidas, pero lo que señalan los autores de este estudio es que ya existen suficientes indicios para empezar a explorar por qué algunas personas parecen protegidas en forma perfecta contra SARS-CoV-2. Vaya, no se enferman ni siquiera de la enfermedad sintomática, aunque estén expuestos. Hay algunos reportes, por ejemplo, que indican que la gente que tiene sangre tipo O tienen una probabilidad menor de enfermar de COVID-19. No es cero, no están protegidas por completo, pero parece ser. Que la gente con sangre tipo O experimente un riesgo menor de ser contagiada. Hay proteínas en nuestro cuerpo que re parecen reaccionar de manera diferente cuando son expuestas a SARS-CoV-2. Esto. Eh, bueno, precisamente este tipo de estudios son los que revelaron a qué proteína se pega normalmente SARS CoV-2, que la ACE-2. La hace si una persona entonces, si usted detecta cuál es la lista completa de proteínas a las que es afín la proteína de pico de los coronavirus, bueno, de SARS CoV-2 en particular, usted podrá entonces empezar a buscar en las personas, en la sangre de personas, que parecen ser inmunes a la enfermedad. Si en su fórmula genética hay algún cambio por accidente, por accidente evolutivo, que les permite fabricar una X proteína a la que normalmente se pega SARS-CoV-2, solo que esta proteína tiene ligeras diferencias, no lo suficientes como para producir un cambio en su funcionamiento, lo que podría producir algún síndrome importante en la persona. Pero sí lo suficiente para que el virus no se pueda pegar a ellas. La proteína sigue realizando su función, pero tiene forma diferente, el virus no se puede agarrar de ella. Ese es el camino que estas personas están señalando. Dicen, ya tenemos suficientes casos, bueno, eh, tenemos suficientes casos registrados de personas que parecen ser completamente inmunes a SARS-CoV-2 como para que vale, valga la pena lanzar un proyecto internacional. En el que se invita a aquellas personas que se ve que no se enferman, incluso en las peores circunstancias, a participar de una manera sencilla. Dar un poquito de sangre o muestras genéticas que se pueden obtener con hisopos que se raspan en la cara interna de la mejilla. De hecho, estos uh, investigadores ya están empezando un primer estudio. Con, eh, hasta el momento se han firmado ya dice aquí el reporte 400 voluntarios que tienen estas características se busca gente que parece ser completamente resistente a la enfermedad y si aceptan se les entrega un formulario donde se les explica cómo son las cosas estos formularios son estándar tienen características muy bien definidas todo está muy muy claro muy eh, explícito para que no exista ambigüedad, para que la gente sepa de qué se trata el estudio, qué se espera de estas personas, etcétera, etcétera. Esto es importante primero por simple decencia, ¿no? Si invita usted a una persona a participar en una, en una investigación clínica, pues, dígale de qué se trata, ¿no? Pero además existen leyes al respecto, porque existen algunos antecedentes medio feos. Mucha de la investigación importante que se ha hecho sobre cáncer y sobre un montón de otros temas relacionados con la salud humana y la genética humana, se han realizado utilizando una línea inmortal de células que fueron obtenidas de una biopsia practicada a una dama que murió de cáncer de seno, Henrietta Lacks. Es L-A-C-K-S. Busque usted en, en la Wikipedia el término célula h -E -L -A. estas células las células cancerosas son eternas hasta donde podemos decirlo no envejecen es uno de los muchos motivos por los cuales eh, se estudian con frecuencia estas células guardan el secreto de la longevidad si hubiera forma de transferir ese secreto genético a nuestras células sin que se vuelvan locas imagínense todavía es, la señora Lax no recuerdo cuándo murió, me parece que en la década de los 60, finales de los 50 o en los 60, y las células HLA todavía se trabajan en muchos laboratorios. Solo que esta muestra se tomó sin su consentimiento y sin que hubiera algún tipo de compensación, aunque fuera de reconocimiento público, por el, el enorme servicio de salud que le, ha, que le han dado sus células a, a miles de millones de personas. Entonces quiere evitar ese, pro ese problema. Hace poco el, los familiares de, 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 de la señora Lax han demandado uh, para ob obtener algún tipo de reconocimiento, que me parece que es bastante razonable, sobre todo si considera usted que la dama era, eh, era negra. Acuérdese que aquí en México decir negro no es, hablado, no es utilizar un término insultante, simplemente acuérdese de algunas canciones tradicionales muy queridas aquí en México, como la de negra consentida. Entonces la dama era negra y era mujer. Por, nada más por eso, eh, 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 aunque no hubiera otro motivo, este caso debería recibir atención especial y lo está recibiendo. Pero bueno, en atención a toda esta situación, estos voluntarios, desde luego, reciben información completa de lo que se pretende de ellos y lo más probable es que lo único que se necesite de su parte, sea quizá una que otra muestra de sangre y un raspado del interior de con un hisopo de algodón de la cara interna de su mejilla. Quedan pegadas muchas células con su núcleo. De allí se puede sacar información genética para entender qué aspectos del genoma de estas personas las protege contra SARS-CoV-2. Bueno, esto servi serviría para saber por qué son estas personas genéticamente resistentes a la enfermedad. Qué padre, ¿y yo qué? Es una pregunta que estarán haciendo muchísimas personas. Pues eso, eso, todavía no, no tenemos, bueno, no hemos intentado a gran escala usar la tecnología que nos podría permitir editar nuestro genoma. Ya se empezaron a hacer pruebas en humanos para caso de algunas enfermedades graves. Acuérdense que platicamos de eso hace poco. Pero bueno, pues, el cambiarle el genoma a miles de millones de personas en este momento pues, no es práctico ni razonable ni decente. Entonces, ¿de qué sirve este conocimiento para el gran público? Fácil. Si llegamos a encontrar que cierto tipo de proteínas que hay, por ejemplo, en la sangre de personas eh, eh, que tienen sangre tipo O o en, si hemos a encontrar algún otro factor molecular en estas personas re, ultrarresistentes a la pandemia que se pueda envasar y tomar en forma de pastilla o en el peor de los casos, inyectarlo con eso podría usted generar algo que complementaría las vacunas de manera espectacular. La próxima vez que vaya usted por, un, por una vacuna, por ejemplo, por un refrendo de vacuna, le ponen el refrendo de vacuna y en el mismo líquido le meterían esa proteína todavía desconocida que existe en las personas que se, re, eh, eh, se resisten de manera perfecta a la enfermedad, que le conferiría o cuando menos es lo que quieren, eh, en, en, con lo que sueñan sus investigadores, que le conferiría a la persona que recibe la inyección resistencia perfecta contra SARS-CoV-2 por varios meses. Una proteína en sangre puede en algunos casos durar meses enteros, como pasa con los anticuerpos. Entonces, dos o tres rondas de estas, de estas inyecciones y se acabó la pandemia. Todavía no sabemos si esto va a funcionar. Pero esa es la tirada de estos investigadores porque ya vieron que en principio es posible. Si se atiene usted a las noticias que encuentra en las redes sociales, se va a usted a espantar. Si se atiene usted a las noticias que vienen de las fuentes confiables como Nature Immunology, le va a pasar exactamente lo contrario. Cada vez hay más rutas de investigación basadas en sugerencias fuertes que indican que podríamos desarrollar una vacuna genérica contra todos los coronavirus, que podemos fabricar nuevas versiones de las vacunas actuales que funcionen mejor, o que podríamos encontrar principios moleculares en el, en el genoma de personas protegidas de manera perfecta contra la enfermedad que podríamos explotar en contra de esta enfermedad. Y lo último, así como podemos utilizar si, si estas personas desarrollan un protocolo correcto para identificar a estos elementos genéticos protectores, se podría intentar hacer lo mismo contra todas las demás enfermedades infecciosas, chiquitas y grandes. Eso sí que suena bien, ¿no? Por favor, hágale caso a las autoridades de salud, déle tiempo a los científicos de hacer su trabajo. Participe. Usando la mascarilla cuando se lo piden las autoridades de salud de la manera correcta respetando la sana distancia cuando se lo pidan y manteniendo la calma gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.explicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes, como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.